Kiran, ¿sabes? Nuestro tío vive en América. Tienen un Ferrari. Cuando iremos a América. Tenemos muchos planes con mamá. De Florida a California, iremos en el Ferrari. Sería muy divertido. Bueno, ¿por qué estás en silencio? ¿Por qué no dices nada? Bien en eso. Si dejas de hablar, entonces ella dirá algo. Dale una oportunidad. Está bien, no diré nada ahora. Completamente silencioso. No, no. Sigues hablando, estoy escuchando. ¿Puedes dar una respuesta en sí o no? Parece como si estuvieras viendo un televisor. Bueno, la razón de esta reunión fue que tú y el hermano Esima hablan entre sí. De nada, no es así. Ella está mintiendo, en eso. De acuerdo, estoy mintiendo. Cuando te pedí que me llevaras a ver una película, me rechazaste entonces. Y cuando dije eso, ¿por qué no ir a almorzar con Kiran? Te preparaste inmediatamente. Bueno, ella está diciendo la verdad. Quería conocerte. Ok, entonces hablen los dos. Hay una venta en Mal. Voy allí. No, sigue sentado. Volveré enseguida. Yo quería preguntarte algo. Sí. ¿Cómo te parecí? Eres una persona agradable. Signo de interrogación abierta. ¿Estás feliz con este compromiso? Yo estoy feliz. Kiran, esta va a ser una compañía para toda la vida. La razón por la que te pido todo esto es porque no quiero que nuestra relación se haga a través de fuerza. Antes de que se forme una relación, es muy importante que los corazones estén conectados. No es en absoluto así. Te puede parecer, pero no es así. Si yo sentirlo en cualquier lugar que no puedo adaptarme en esta relación, si no soy feliz, entonces yo mismo hablaré de ti. Creo que deberías llamar a Farija, porque la comida ha sido servida. Sí, llamaré a Faría. Faría, ven ahora, la comida está aquí. Ella está viniendo. Dil Nawaz. Eres un espíritu o algo por el estilo. Me asustaste. Bueno, señor. Puedes decir lo que sea. De todos modos, lo hiciste bien. Se sintió bien verte. Y déjame decirte una cosa más. Hoy vi a Kiran. No sentí nada. Sin lamento, sin dolor. Y sin arrepentimiento. Y otra cosa muy extraña sucedió hoy. Pensé mucho en ti. Te extrañé. ¿En realidad? Totalmente cierto. Quiero que siempre estés frente a mis ojos. Y cuando no estás frente a mí, me siento agitado. No encuentro interés en nada. No quiero hacer nada. Esta es mi buena suerte, señor. Y tengo que ir a casa. Hay un trabajo importante. Te veré después de una hora. De acuerdo. Oh, sí, señor. Hay una sorpresa para ti. Cuando iba al mercado, vi a tus padres descargando.
cosas en esta casa. Señor, háblales con calma. Déjalos vivir aquí. Dil Nawaz. Señor, estoy diciendo, ¿no tengo tanto derecho? ¿Por qué tus manos siempre están tan calientes? ¿Tienes fiebre otra vez? ¿Por qué no te tratas adecuadamente? Ahora se ha vuelto un hábito arder en este fuego. Tienes una actitud muy poética. Tú me dices esto solamente. ¿Te gustó o no? No hay nada que no me guste de ti. Todos te estarían esperando en casa. Ir. De acuerdo. ¿Y conociste a los padres? Me trajiste aquí sin informarle. ¿Y si no le gusta? Las sorpresas nunca se cuentan. Es como esto. Temo. Para que no te sorprenda. Eso es. Sé que no puede permanecer enojado por mucho tiempo. Es solo. Lo ha convertido en una cuestión de ego para sí mismo. De lo contrario, quiere que vengamos a esta casa. Vivir solo en una casa tan grande. Oh Dios. Una persona se volvería loca. Aslamu alikum. La paz sea con vosotros. Venir. Mirar. Yo no quería venir. Tu madre me trajo aquí a la fuerza. Honestamente. De todos modos, vengo a casa solo a dormir. Si vives en esta casa, o esa casa, y... no me hace efecto. Haz lo que desees. Esta casa también es tuya. Eso también es tuyo. Entonces, ¿escuchaste? No está tan feliz de que hayamos venido aquí. Él no luchó. Esto significa que está feliz de que estemos aquí. Todo esto es inútil. ¿A dónde vas? ¿Qué hay de la comida? No tengo hambre. Beberé té solamente. Viniendo. Próximo. Aslamu alikum. La paz sea con vosotros. Ustedes llegaron tan tarde. Sí, tíes. Faria nos llevó de compras después del almuerzo. Llegamos tarde allí. De acuerdo. Ven a sentarte. He hecho comida muy rica. Ir después de comer. Sí, tía. Se haría tarde si nos sentáramos a comer. De acuerdo. Sí, también necesito preparar mi tarea. Vamos. De acuerdo. Kuda Hafiz. Ok, hermana Kiran, nos encontraremos de nuevo. Toma la llave. Ve a sentarte en el coche. Tengo que hablar con la tía. Estoy llegando. De acuerdo. ¿Qué es, hijo? ¿Está todo bien? Tía. Por favor, dime una cosa con la verdad. Signo de interrogación abierta. ¿Kiran está feliz con este compromiso? ¿Por qué estás preguntando esto? Sí, ella es feliz. De hecho, siempre estamos hablando de todos ustedes. ¿Pero por qué preguntaste esto? En realidad es... no creo que una chica progresista como Kiran puede ser tímida y confundida como ella. Si hay algún problema, puedes compartirlo conmigo. No, querido. No hay nada. Créeme, es tu aprensión, tú solo. Tener visitas frecuentes. La conocerás uno o dos veces, entonces su vacilación desaparecerá. De hecho, nuestro Kiran se mantiene a sí misma, reservar, al conocer gente. Este es su hábito de la infancia, siempre. De acuerdo. Tal vez es mi aprensión. Pero aún así, debería preguntarle a Kiran sobre eso una vez. Creo.
Hay algo que ni siquiera sabes. De acuerdo, y le preguntará, voy a preguntar seguro, pero créeme, todo está bien, todo, absolutamente. Ok, entonces, está bien. Iré ahora. Yo soy Safif. Alá Afis, hijo. ¿Viniste de aquí otra vez? Dil Nawaz. Mamá y papá han venido. ¿Qué les diré? Quiero que los conozcas. Si lo harán, verte así, ¿qué dirán? No, señor. No hagas que me conozcan. ¿Por qué? No sé qué pensarán de mí. Y de todos modos, y he venido a tu casa tantas veces. Ni siquiera se lo he mencionado a mis hermanas, incluso señor. ¿Qué pasa si me impiden venir aquí? Sí, eso es posible. Pero no puedo alejarme de ti por más tiempo. De nada. Si no estás frente a mí, me siento agitado. No encuentro interés en nada. ¿En realidad? Sí, totalmente. ¿Por qué? ¿No extrañas a Kiran? Kiran. No, no extraño a Kiran. De nada. Tal vez. ¿Tal vez? Tal vez cuando una persona sabe que no puede conseguir a alguien. Entonces, el corazón encuentra paz en él. Mi corazón está en paz. Pero Dil Nawaz, no puedo perderte. Nunca puedo perderte. Es por eso. Te estoy pidiendo que no hagas que tus padres me conozcan. No sé si yo será del agrado de ellos o no. Usted me dijo que a tu mamá no le gustaba Kiran. Sabaz. Sí. Querida, ¿estaban hablando con quién? Nadie, era en llamada. Yo estaba de guardia. Sí, de guardia. Pero el teléfono no está en tu mano. Sí. No tengo teléfono. Vale, déjalo. ¿Tienes algún trabajo? Date prisa, dime. Te he dicho tantas veces que mantengas la puerta del balcón cerrado. Bien, bien. Todos los mosquitos entran. He guardado tu comida aquí. Cómelo. Absolutamente. De acuerdo. Hermana. Hermana. Sí. A partir de hoy deberías. De aquí. Hasta aquí. Comience esta recitación para hoy. Pero hermana mía. Recitación anterior. Todavía está incompleto. Está bien. Puedes leer ambos. ¿Sabes? Cuando vas a leer los dos al mismo tiempo, entonces obtendrás más poder. Sabes que la educación espiritual es muy útil. El anterior y este también. Lo empiezas desde aquí. ¿Este? ¿Quién vino en este momento? Ve y mira. Si es alguien relacionado con el trabajo, pídeles que vengan mañana. Y escucha. Voy a empezar mi recitación. Nadie debe molestarme. De acuerdo. Thank you.
Tú. Si no podemos pasar la vida juntos, entonces, a veces podemos encontrarnos. ¿Por qué has venido aquí, Tausef? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas vivir en paz? Solo vine a verte. No te preocupes. Me iré. Si has dado tu vida por ayudar a la gente, puedes hacerlo. No tengo ninguna objeción. Pero por favor, no me quites el derecho de amarte. Si mi hermana mayor te verá, entonces podríamos meternos en problemas. Yo sé muy bien lo que dice tu corazón. Y lo que tu mente te dice. Tu mente está con tu hermana. Y tu corazón todavía me ama. No estamos hechos para amar. Nuestra misión de vida es diferente. ¿Por qué no entiendes esto? He entendido todo. He venido a hacer una petición. Si no tenemos otra relación, al menos podemos hablar. Me puedes llamar. Puedo pasar toda mi vida en eso. Yehenara. Es tu vida. Tu elección. No tengo ningún interés en todo. Una mentira más. ¿Cuánto mentirás? Pon tu mano en tu corazón y di esto. Que me iré de tu vida, no te afectará. No, no lo hace. Estoy sorprendido. Por decir tantas mentiras. ¿Cómo puedes hacer tantas recitaciones? No puedo entender esto. Que la gente que miente tanto, ¿cómo puede funcionar su sanación espiritual? De todos modos, yo voy. Pero con esta creencia, que algún día recibiré tu llamada seguro. Fawad ni siquiera miró hacia mí. Incluso después de tantos incidentes, todavía estoy en el proceso de olvidándolo. Y me ha olvidado. No tenía amor por mí en sus ojos. ¿Realmente me ha olvidado? ¿Qué es Kiran? Nada, mamá. Así. ¿Hay algo, decir? Mamá. Ayer fui al restaurante con Nasir y Farija. Vi a Fawad allí. Oh, Dios. Ese chico llegó allí después de ti. No, mamá. No llegó allí después de mí. Él ya estaba allí. Fue una coincidencia. Pero, mamá. ¿Pero qué? Me permaneció indiferente. Era como si no me conociera en absoluto. Bueno, eso es una cosa buena. Nuestro honor permaneció frente a Nasir y su familia. Pero, mamá, ¿cómo me olvidó tan rápido? Por mí. Gracias a ti. Bien, no te lo dije. Cuando te llamaba una y otra vez el día de tu compromiso, atendí su llamada y le dije que se aleje de mi hija. O tendría que afrontar las consecuencias. Ahora, mira, querida. Esta cosa te beneficiará, es mejor que lo olvides. La forma en que te ha olvidado, bueno, esto beneficiará a ambos. De acuerdo. Soy, ir a la escuela. Cierra la puerta. Y cuídate. De acuerdo. Vale, mamá. Ok, entonces. Dios es Afis. El tecalid está listo. Sal ahora. ¿A dónde vas sin desayunar? Me sorprendió. Cuando vino mamá, ¿cómo desapareciste? Puedo oír el movimiento de la gente, señor.
Yo también dije, puse la excusa de que no hay nadie. Dil Nawaz. Si quieres. Y dar permiso. Puedo hablar con mamá. Haré que se pongan de acuerdo. Claro, lo haré. ¿Y si ella no está de acuerdo entonces? No me importa. No me importa nadie. He perdido a mi amor una vez. No puedo perderlo de nuevo. No puedo perderlo. Puedo hacer cualquier cosa. Tienen que estar de acuerdo. Tienen que. ¿No se está haciendo tarde, señor? ¿No tienes que ir al hospital? Tú también ven conmigo. No, no hoy. En otro momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan perdido por la mañana? Khalid. Fawad. ¿Qué pasó con Fawad? Vi Fawad. Hablando solo. Habla de algo sensato. Debe ser tu ilusión. Te estoy diciendo la verdad, Khalid. ¿Por qué no me crees? He oído a Fawad hablando con alguien. Y yo también lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Por qué callas? No, nada. Nada. Debe ser tu ilusión. No hay nada como esto. ¿Está listo el desayuno? Sí, está listo. Déjalo. Se me hace tarde. Vengo. ¿Qué es? Mamá, dulces. No conocemos a nadie en este barrio. ¿De dónde vienen estos dulces? Esto es de mi tienda, mam. Lo pones en la habitación de arriba. De acuerdo. Fawad debe haberlo pedido. Que hemos venido aquí. Dar. Mamá, ponlo en la habitación de arriba. Ok. Dir. Hola. Aslamu alaikum, mam. Soy Deschide hablando. Sí, Deschide. Mamá, estoy muy preocupada. Fawad ha comenzado a hacer cosas raras. No sé con quién habla cuando está solo. Se queda perdido en sus pensamientos. Creo que... por tus amuletos. Esto ha pasado. Obviamente, Deschide. Esa chica se ha apoderado de la mente de su hijo. Es por eso. ¿Cómo es posible, mamá? La persona que habla consigo misma se considera loca. ¿Se ha vuelto loco mi hijo? Nadie nos cuestiona tanto, Reschide. ¿Por qué no debería? Te he dado dinero. No lo hice gratis. Thank you.
Sí, señora. ¿Cuál es el problema de Ilnahuas? Solías hacer 3 obras al mismo tiempo. ¿Y ahora? No eres capaz de hacer un trabajo correctamente en una sola vez. ¿Qué pasó? Yo te dije, trabajar sistemáticamente. Tenías que capturar la mente del chico. No te he preguntado. Que él debe parecer como un loco a su madre. ¿No lo hice? Mamá, su amor por Kiran es como un fuerte muro en su corazón, mamá. Tengo que trabajar muy duro para romperlo. No sabes. El amor tiene mucha fuerza. Lo sé muy bien. Entiéndelo. Incluso lo reconozco. Yo sé del amor. Y el que ama. El amor es lo más inútil que hay en este mundo. Destruye la vida de las personas. Pero entre nosotros, quien ama es el victorioso. ¿Qué es destructivo en ganar el corazón de alguien por amor? Debe ser. En tu mundo. Aquí solo resulta en fracaso y desastre. De todos modos, ten más cuidado la próxima vez. Y haz el trabajo de Zainab. Ella ha estado preguntando desde los últimos 4 días. ¿Lo entiendes? Y sí. Para los próximos 4 días. No necesitas ir allí. Deje que el niño pase tiempo con sus padres. Hay una habitación vacía aquí. Tú te quedas allí. ¿Dónde está ella hoy? Cuando papá se durmió, ella desapareció. Ella ni siquiera da su número. Ilnahuas. Te vas ahora. Y, antes de empezar las recitaciones, descansaré un poco. Deberías venir en 2 horas. Antes de las 12 en punto. Señor. ¿Me estabas esperando? ¿Dónde estabas? He estado esperando por tanto tiempo. ¿Te preocupas por mí? Perdóname. Yo hice un poco de trabajo en casa. Estaba ocupado en eso. De acuerdo. ¿Así que el trabajo es más importante que yo? Dices de 10 minutos, y no te pueden encontrar por horas. Esto no volverá a suceder. Perdóname. Te dije que estaba ocupado en casa. Déjalo ser. Señor. Vendré a la hora que te diga. Promesa. Ok, entonces. Sube. ¿Por qué estás parado ahí? No. No puedo acercarme. ¿Todavía estamos hablando? ¿Es necesario acercarse? Sí, es necesario.
¿Dónde está tu mamá? Ella está dentro. Ocupado. Ella no puede conocerte. Mirar. Esto no está bien. ¿En realidad? ¿Lo que está pasando con mi hijo es correcto? ¿Dónde está tu mamá? Necesito hablarle. ¿Qué es todo esto? Vine a preguntarte esto. ¿Qué tipo de amuleto le diste? Que mi hijo se ha vuelto loco. Ha perdido los sentidos. Habla con las paredes. No nos da tiempo. Tampoco está trabajando correctamente en el hospital. Te di una gran cantidad por tus amuletos. No significa esto. Que pierdo a mi hijo pequeño por ti. ¿Cómo te atreves? Que me hables así. Oh. ¿Por qué no debería? Te he dado una gran cantidad por los amuletos que me diste. A mí. Y tu amuleto ha salido mal. Mi hijo se ha vuelto loco. Mi amuleto no está nada mal. Tú eres el equivocado. No tienes paciencia. ¿Cuántas veces te dije que pararas? Esperar. Tener paciencia. ¿Mostraste paciencia? ¿Qué opinas? Hacer recitaciones largas. Ahora. Es fácil. ¿Es un juego de niños? Hace 4 días que te quité el amuleto. ¿Cuánta paciencia debo tener? Bien. Vine a ti con tanta fe. Pensé que te daría brazaletes de oro. Me diste un amuleto falso. Suficiente. Amuleto falso. Tu hijo no estaba preparado para ver tu cara. Por mi amuleto. Por mi amuleto estás viviendo con él hoy. Alamar, mi hijo es más preciado para mí en este mundo. Incluso si me quedo con él o lejos de él. Si no, lo harás bien en 2 días. Hacer nada. Hacer largas recitaciones. Hacer amuletos. Hacer nada. Pero harás que mi hijo vuelva a la normalidad. Si no, vas a hacer que mi hijo sea normal en 2 días. No solo te voy a difamar en este barrio, pero te difamaré en el mundo entero. Ni nadie te quitará tu amuleto. Ni te mirarán a la cara. Escuchaste. Esta mujer está en peligro. Esta mujer está en peligro ahora. Esta mujer no estará en paz ahora. Mantente alejado. Sí, sí, hijo, absolutamente, en casa. Te haré hablar con ella. Kiran. Es la llamada de Nasir, él quiere hablar, aquí. No. Querido, él es tu futuro esposo, deberías hablar con él. Hola. Aslamu alaikum. Sí. Tengo exámenes a partir de la próxima semana. Me estoy preparando para ello. Sí. Sí, usted. Me disculpará, entonces me puedo concentrar en los estudios y educar mejor. Gracias. Gracias. Fabá. Querido, ¿por qué te fuiste a tal desierto? ¿Y? ¿Cuándo? Yo soy tu madre. No sabré. ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿No me ha pasado nada? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te preocupas? Es tan tarde en la noche.
Entonces, ¿por qué fuiste a ese desierto en este momento? Si te pasara algo, entonces, ¿qué habría hecho? Bill Nawaz. Te doy permiso. Agarra el corazón de ese chico y métete en él. Que termina todo contacto con este mundo. Hazte con su mente para siempre. Entonces su madre vendrá a mi puerta. Con disculpas y arrepentimientos. Entonces ella sabrá quién es Alá Amara. Ir.